Son las 8:34, saludamos vía telemática a Elías Barzallo, él es gerente de Guanataca. Vamos a hablar de un tema interesante e importante también, porque la firma electrónica da un paso a la transformación digital y que ayuda a empresarios también como a personas naturales a agilizar diversos tramitologías. ¿Cómo está, Elías? Buenos días, bienvenido a U Noticias. Hola, Elías, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Perfectamente, ¿cómo está usted? Muy buenos días, sí, quería saludar a toda su radioaudiencia, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio y por ese tiempo que le vamos a dedicar justamente a la firma electrónica y su seguridad en el mercado ecuatoriano. A propósito, ¿qué significa una firma electrónica? La firma electrónica es la identidad digital que tienen las personas justamente para dejar su huella, su certificado o su identidad digital a través de documentos electrónicos. Perfecto. ¿Qué tipo de documentos pueden agilizar cualquier tramitología a través de una firma electrónica, Elías? Bueno, hoy por hoy comencemos con el tema de los contratos. Un contrato entre privados, un contrato entre público y privado, un contrato entre personas puede ser ya firmado legalmente, aceptado por todas las partes con la firma electrónica. Adicionalmente, la firma electrónica también sirve para poder emitir las facturas electrónicas. Y adicionalmente, en otro campo, también para los funcionarios públicos, la firma electrónica sirve para que puedan transar en sus plataformas, como el QuickBooks, por ejemplo, que está dentro de los ministerios. Ahora, en cuanto a la optimización de tiempo principalmente e incluso también de recursos, porque uno deja de lado el tema del papel y obviamente hacer el trámite presencialmente, Elías. Bueno, en realidad no solo del tiempo, estamos hablando de tiempo, de salud, de recursos y todo se traduce al final del día en dinero. Si es que usted tiene que ir a hacer un trámite presencialmente en algún lugar, necesita por lo menos más de una hora entre ir y volver. Y eso es tiempo que desgasta su salud, por ejemplo. Trasladámonos y usamos combustibles fósiles que estamos contaminando el planeta. Y encima más, cuando llegamos y firmamos un fajo de documentos, estamos aportando para la tala de árboles. Entonces, todo eso se une en un conjunto de optimización, de eficiencia y de sostenibilidad también para el planeta. Ahora, en nuestro país esto ya se ha normado en el sentido de que ya es más común este tipo de trámites a través de una firma electrónica o todavía de a poco va introduciéndose este nuevo sistema en el Ecuador. Bueno, la firma electrónica está presente en el Ecuador hace más de 10 años y ha tenido un proceso de crecimiento que se dio sobre todo el año pasado, cuando salió la obligatoriedad para usar facturación electrónica y era indispensable usar la firma electrónica. Este año salió la ley de transformación de digital en el mes de febrero y en el mes de junio el reglamento que lo normaba, en el cual se habla expresamente que las empresas públicas y privadas están obligadas a aceptar la firma electrónica. Ahora, la firma electrónica también, Elías, permite también que dentro de este proceso podamos facturar también de forma electrónica, como usted lo acaba de mencionar. Eso también ya se ha pues normalizado en el Ecuador. Hay muchas empresas que ya están facturando electrónicamente o también se resisten a estos avances tecnológicos y siguen quizás con el antiguo proceso que era la firma física y la factura física Bueno, también. en ese caso le cuento que no puede. Justamente el 29 de noviembre del 2022 comenzó la obligatoriedad para todas las empresas y para todos los individuos y profesionales que emiten facturas y que tienen ingresos por más de $20,000. Entonces están obligados a emitir facturas electrónicas. Por tanto, necesitan una firma electrónica. Y para las personas que tienen del régimen RIMPE o emprendedor que facturan menos de $20,000, no era obligatorio, sin embargo, tampoco era voluntario el año pasado. Este año ha ido recorriendo el SRI el campo y finalmente hay un reglamento que permite ya a los del régimen popular y RIMPE que facturan menos de $20,000 emitir facturas electrónicas con IVA cero. Eso es un beneficio total para el usuario final, porque si a usted le dan una nota de venta, esa nota de venta ya sabe dónde va a terminar. Si se registra a través de una factura electrónica, todo está almacenado y administrado directamente por la persona, por quien emite la factura y por el SRI.
Ahora, Elías, el tema de la firma como tal, ¿qué debe hacer en este caso quizás un empresario o una persona natural para registrar su firma? ¿Los procesos son distintos dependiendo si es un empresario, si es una actividad comercial o quizás es de manera independiente? Sí, por supuesto. Cuando es una persona natural con RUC, necesita siempre la cédula de identidad y para solicitar la firma electrónica necesita su RUC que esté activo. Cuando es un empresario, hablemos de una empresa, un representante legal, de igual manera necesita su cédula. En este caso necesita el RUC de la empresa, el nombramiento de representante legal y la constitución de la empresa. Todo esto como documentos electrónicos. De hecho, los pueden cargar directamente en nuestra página web, por ejemplo, en guanataca.es. Y ahí siguen el proceso y van cargando los documentos. Yo he visto en los últimos tiempos, principalmente cuando uno contrata un seguro médico, que a uno le envían la información o incluso también en la renovación de un seguro vehicular, que a uno le envían la información y uno da un clic para, en este caso, admitir o confirmar que uno está de acuerdo con este contrato, que uno no pone su rúbrica o no lo ha registrado. ¿Cuál es este proceso que se está ya también realizando mucho aquí en el Ecuador? Sí, qué buena pregunta, muchísimas gracias. Este denominado, se denomina en el mercado como firma simple, es una aceptación trazable, yo le denomino como una forma simple porque finalmente no tiene un certificado dentro del documento y hoy por hoy ya las aseguradoras están comenzando ya a trabajar con nuestra firma acreditada One Shot, que es justamente una firma transaccional que sirve para un momento específico en un determinado proceso, como por ejemplo la contratación de seguros, renovación de seguros, pólizas, donde se hace también una validación de identidad, que eso es lo que necesita el proceso, tener una validación de identidad, y todos los documentos son aceptados por parte del usuario para firmarse. ¿Con qué? Con la firma One Shot, que además es una firma en la nube, una firma que tiene sellado temporal y que no transgrede la identidad digital de las personas. ¿A qué me refiero? Que nosotros no nos quedamos con el archivo P12 ni con su clave, porque de hecho no se utiliza en este proceso, sino que lo que usamos son firma en nube. Ahora, con respecto a estafas, fraudes, ¿una firma electrónica impide o quizás hay quizás una tranquilidad para quien haya registrado su rúbrica o su firma de que no vamos a ser sujetos a un tipo de fraude? Por ejemplo, Elías. Sí, aquí viene algo importantísimo. La firma electrónica, en este caso la identidad digital, es como la llave maestra de nuestra casa. Si es que nosotros compartimos esa llave maestra con terceras personas, siempre vamos a ser vulnerables a que alguien con esa misma llave ingrese a nuestra casa y haga lo que quiera o lo que pueda hacer. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar personalmente nuestros certificados digitales. Nuestra firma electrónica no le podemos entregar a nadie, ni el password, ni nada. Siempre lo tenemos que conservar nosotros, porque es de gran riesgo que alguna otra persona que en un momento podía haber sido de confianza, se transforme en una persona de desconfianza y sobre todo a nuestras espaldas. Y con esa firma electrónica pueden hacer un montón de cosas. ¿Qué pasa si una persona muere y su firma está registrada? ¿Qué trámite hay que hacer? Cuando una persona fallece y los familiares los tienen que solicitar a nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro portal web, a través del WhatsApp o del email info@guanataca.es, solicitando la revocatoria de esa firma electrónica. Para poder revocar ante ese suceso que usted menciona, necesitamos obviamente las habilitantes de que así ha sucedido para nosotros poder revocar esa firma. Gracias, Elía, por esta valiosa información para toda nuestra audiencia.